Good evening, guys. Hello, Aleli. Good evening. Hi, teacher. I am really happy to see you here. Yeah. ¡Lo logré! ¡Lo logré! Ahora sí se pudo. ¡Qué bien! Hoy sí se pudo. Horrible, horrible. Primero tuve que hacer una negociación con mi máquina. Yeah, you know, that's what they say. They say sometimes when you are in a hurry, when you really want to do something, it seems like the universe conspires against you. It's like everything is against you, so it doesn't happen. No sé si han escuchado eso, de que a veces cuando estamos apurados, como que parece que todo se nos pone en contra, ¿verdad? Es como que queremos imprimir, la impresora no imprime, y cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, a veces pasa. Good evening, everyone. Hi, Elvis. Elvis, how are you doing today? I'm not bad. Very good. I like your style. I can see that you are relaxed, so I liked it. Very good. Yes. Yes. Nice. Especially with the temperature, sometimes it's really hot, so that's good. Sí, a veces está como caliente, ¿verdad? Entonces es bueno andar ahí un poquito cómodos estos días. Oh, Elvis vive en Chalatenango. Supongo que es más fresco. Not really. It's very hot. Okay. Yeah. It depends, right? I mean, there are some places in Chalatenango. It's cold in La Palma. In La Palma, right. Yeah. But here in Chalatenango, it's hot. I see. Yeah, I think that like Nueva Concepción o San Ignacio, creo que es un poco caliente, ¿verdad? San Ignacio está cerca de La Palma. Pero está fresco. San Ignacio. Nueva Concepción es caliente, ¿verdad? Sí. Yeah, I have been to... San Ignacio es como que ya buscando para arriba, arriba, arriba. Correcto. Yeah, I have been to El Pital en San Ignacio. Ooh. Those places, really good. I liked it. Yeah, it's a beautiful place. It is beautiful. Yeah, the last time that I went, I went to the border with Honduras. So it was really exciting. Yeah. Okay. Teacher, you are a Boy Scout? No, I'm not. Okay. Why? No, San Ignacio is my house. Oh, really? The Boy Scout. Oh, yes. I didn't know that. I didn't know. Oh, it's a beautiful scout. I see. A free life. I are free. Oh, sí, es muy bonito, la verdad, y la naturaleza, ¿verdad? O sea, a mí me encanta, la verdad. Yo particularmente prefiero soy más de la gente que va como a la montaña y cosas así, que ir a la playa. Que la playa. Sí. Solo hay dos tipos de personas, playa y montaña. Correcto. Yo soy mountain. Yo igual, me too. I agree. I love yeah. The camping, tantas cosas que se pueden hacer en la montaña. That is true. Que tostarse en el sol, ¿verdad? Correcto. Correcto, creo que usted me entiende en eso, Aleli, sí. Estamos de acuerdo. Aleli, sí. In December, I will go to La Posada del Ermitaño. Oh, it's beautiful. Okay? Information, please. Inbox. Inbox again. Okay. Very good, very good. So, guys, for today, we're going to finish with the topic that we were talking yesterday. You remember, guys, we were talking about the present perfect. We were talking about some situations when we can use the present perfect, right? Like when we want to say past experiences that we had or things like that. Okay, so we're going to continue with that and we are going to practice because I know that you guys want to practice. Okay, so we're going to do that again. So do you guys have any questions? Anything that you would like to say? Let me just gonna plug the charger. Okay, there we go. Okay. Bueno, guys, si no tenemos preguntas, entonces vamos a comenzar.
Les voy a compartir por acá. Bueno, para esta semana nosotros vamos a terminar con el tema que estamos viendo, lo cual es el presente perfecto, también el pasado simple, y más adelante vamos a ver la parte de los adverbios de frecuencia. Todo esto creo que ustedes lo tienen que terminar en la plataforma, las actividades para esta semana, ¿correcto? Y bueno, eso solamente, guys, nos queda esta semana y la otra, y ya pues terminamos. Así que los animo a que sigamos, como siempre. Muchas gracias por estar aquí. Yo sé que tal vez a veces nos sentimos cansados, tenemos otras cosas que hacer. Así que el hecho de que ustedes estén acá, pues de verdad, les agradezco de verdad su compromiso. Así que vamos a empezar. Let me share the presentation with you. Vamos a ver por acá. Okay, guys. So the last time we were talking about this. We were talking about the present perfect and these expressions that we have on this picture. Okay, we were saying last time that we can talk about past recent events like this. She's had an accident, or I've passed the exam. And then we were talking about just, already, and yet, okay? Si se acuerdan, estábamos hablando de just, already, y yet, okay? Decíamos que already y yet, básicamente, significaban lo mismo. Okay, sin embargo, yet lo utilizábamos la mayor parte de las ocasiones para preguntas y para oraciones negativas. Como en este caso. Acá tenemos, have you finished yet? ¿Ok? ¿Y qué es lo que nosotros estamos comunicando cuando hacemos esta pregunta? Nosotros básicamente estamos expresando una pregunta a la cual tiene una expectativa. ¿Ok? En este caso, nosotros estamos esperando que esta persona termine de hacer algo. ¿De acuerdo? Es como que, ¿ya terminaste? O sea, estás haciendo algo y yo estoy esperando a que lo termines. Okay, so there is an expectation on that. So have you finished yet? It goes at the end. That is the other thing. Yet goes at the end of the sentence. Like this. Okay, y si fuera una oración negativa, nosotros diríamos, no, I haven't finished yet. At the end. Always goes at the end. And we use it in negative sentences, guys. And questions, okay? Luego de eso tenemos already, prácticamente significa lo mismo, ok, pero en este caso already lo vamos a utilizar para oraciones afirmativas y para oraciones, para preguntas también, se puede utilizar para preguntas, pero no lo vamos a utilizar para oraciones negativas. Hiciera una pregunta, rápido, ahí va, disculpa que lo interrumpa. No problem. Already puede ser usado y yet también puede ser usado en algún otro tiempo verbal. Sí, sí se puede utilizar también en el pasado, por ejemplo, like you can say, I already finished with the class, or I already finished my homework. That would be just a simple past. You can say things like that too. Siempre buscando la idea para que sea razonable, ¿verdad? Mm-hmm. Correcto. Gracias, teacher. You're welcome, Brian. Thank you. Ok, otra cosa que les quería mencionar, guys, en este caso la posición de already en la oración, ok. Nosotros tenemos I have already finished, ok. Si ustedes se fijan acá, already va antes del verbo, ok, del verbo principal, que es finished in this case. It can be any other verb, ok. For example, it can be I have already worked today. Or I have already studied for the exam today. Or I have already made dinner. Or things like that. Okay. So it always goes before the verb. You can also put it at the end of the sentence. If you put it at the end of the sentence, then you are trying to emphasize that something already happened. Okay. Si lo colocamos al final de la oración, guys, también se puede. También se puede. Y en ese caso, lo que va a hacer es que va a hacer como más énfasis en que ya sucedió lo que estábamos esperando. En este caso de que yo ya terminé. Ya terminé. ¿Ok? Entonces, sí se puede utilizar al final de la oración también. ¿Ok?
Okay. Entonces, solamente para confirmar, acá, yet, al final, preguntas y oraciones negativas. Luego tenemos already, oraciones afirmativas, se puede también en preguntas, y se puede colocar antes del verbo principal, o también se puede colocar al final, pero en ese caso, pues, estamos dando énfasis en que ya sucedió algo, ¿ok? So, I finished already. Ok, ya terminé. One question, teacher. Disculpe. Siempre las preguntas van a comenzar con how. How you finish, how you sing. Solo con how, siempre. Buena pregunta, Cecilia. Nosotros en este caso que estamos utilizando el presente perfecto, si queremos una pregunta de yes or no, we're going to start like that, okay? But if you want to ask information, then you are going to use a WH word, like how, when, what, and where, okay? Entonces, si queremos hacer una pregunta de yes, no, como es en este caso, vamos a hacer este orden. Pero si queremos hacer una pregunta de información, ya utilizamos las otras, estas palabras que conocemos como WH words, like what have you done. Simplemente pues le vamos a agregar esto acá. Aquí va a empezar de una forma diferente. ¿Okay? Es el mismo orden, pero empieza de una manera diferente. What have you done? ¿Qué es lo que has hecho? Oh, you can say, I have made lunch, or things like that. Or I have made sushi. Okay, ¿qué has hecho? He hecho sushi, en este caso. Yo he cocinado sushi. Entonces, en estos casos va a empezar de una manera diferente. Pero el orden de esta parte del auxiliar have con you sí va a ser igual. Pero vamos a agregar acá una palabra de información. En ese caso no vamos a utilizar el yet ni el really. Yes, you can also do it. You can also do it. What have you done already? For example, you can do that too. What have you done already? Or have you... Bueno, creo que más que todo para esta. Para already. What have you studied? No sé, puede ser otro verbo, ¿verdad? Sí, pero por lo general pues va a ser de esta forma. Así va a comenzar. Y sí podemos utilizar already, por ejemplo. Pero yet, creo que más que todo es para decir si sí o no. ¿Ok? Yes or no. Okay, any other question, guys? Una pregunta, teacher. Entonces, en las preguntas, siempre va a ir conjugado en participio el verbo. Correcto. Okay. That is correct, Elvis. Yeah. So, esa va a ser la estructura. De hecho, muchas gracias, Elvis. Eso les quería... No sé si alguien me pidió que hiciera como una tabla o algo para que pudiera resumir la estructura. Entonces, por acá les quería mostrar esto. Acá tengo este resumen de cómo va a ser la estructura. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos para oraciones afirmativas, es el sujeto más have or has más el pasado participio. Esto es para las oraciones afirmativas. Luego, para las oraciones negativas, lo único que cambia es que vamos a agregar not after have or has. That is the only difference, guys. Other than that, everything is the same, okay? No changes. And then for questions or interrogative sentences, then you are going to change the order, okay? Have or has goes at the beginning, and then we have the subject. Like, have you? Has she? Has she tried sushi before? And as you can see, the verb, it is in the past participle form all the times, okay? Here, here, and here. ¿De acuerdo?
Entonces siempre vamos a utilizar el verbo en pasado participio, ya sea que es una oración afirmativa, negativa o si es una pregunta. Siempre. Okay, so any other question, guys? Vamos a regresar por acá. Vamos a ver. Okay, so we have no more question, guys. Teacher, después vamos a enviar la captura de ese cuadro que había hecho de affirmative, negative, interrogative. Sí, claro, se lo puedo enviar ahorita si gusta, no hay ningún problema. Okay, que me quedé a medias. Vaya, no hay problema. That's okay, that's not a problem. I can send it to the group so you can have it. Vamos a ver, por aquí se lo voy a enviar, guys, para que no haya ningún problema. Vamos a ver. Aquí está. Teacher, ayer en una de las oraciones que hice con mi grupo, teníamos una duda. Pusimos una oración en donde decía, she has go dance this month, pero no sé si ahí tenía que, y mi grupo decía dancing, pero dije, dance, pero no sé si estaba bien el verbo en ese tiempo. Vamos dramatical. A ver, me dijo... She has go dance this Perfect. Month. ¿Sería gone? ¿Así? ¿O cómo? She has, no, she has go. She has go. ¿Así? Ajá, ajá. ¿Y luego? Dance this month. This month. Ajá. No sé sería, si estaba correcta. Sería así, correcto, así sería. Así la habíamos escrito, no sé si está correcta. Bueno, creo que puedo entender, pero vamos a ver, vamos a analizar, por acá tenemos la estructura, si usted se fija, uh-huh. tendría que ser el sujeto, luego have yeah. and has, y luego el verbo en participio. Sería go, entonces, goes, gone. Gone, very good. Gone, okay, gone. He has gone, uh-huh. y luego pues acá, normalmente cuando hablamos de una actividad como esta, como bailar, tendríamos uh-huh. que cambiarlo así. She has gone dancing this month. Ok, esa es la duda que teníamos con mi grupo de dancing. Uh-huh. Pero decía yo, no sé si tenemos que poner el ING. Y entonces mi compañera Brigitte decía, yo creo que sí. Pero uh-huh. le digo, pero si estamos hablando de ir, uh-huh. entonces estábamos viendo eso porque eran dos, prácticamente dos verbos, go y dance. Entonces, sí. Pero sí, ya no, ya me aclaró la duda. Gracias. Correct. You're welcome. Yes, what happens is that sometimes when you have two verbs like that, and if there is a preposition, you can use the verb just in the, let's say, in the base form. Okay, but sometimes when there is no preposition, like in this case, then we change the verb. Okay. Algunas veces cuando no hay preposición, nosotros tenemos que cambiar la forma del verbo. Por ejemplo, cuando decimos she has gone for a walk, let's say, just an example. En este caso, si se fijan, hay como una preposición. Entonces acá el verbo se mantiene igual. Pero si no hay una preposición, en muchos casos, y bueno, eso tal vez lo vean más adelante, que es los verbos que están en gerundio o los verbos que están con la preposición to o for, ¿ok? Pero en este caso solamente lo vamos a ver así brevemente, ¿verdad? En este caso, como no hay preposición, she has gone dancing this month, ¿ok? Entonces, esa es la razón por la cual lo hacemos así, porque no hay preposición acá, sino que pasamos de un verbo. Falta la N. Falta la N en el verbo. I'm sorry, yes, thank you, Brian. Yeah, okay, there we go. So that is the way that it should be. Okay, so any other question, guys, before we continue? Any other questions other than that? Okay, no questions. Very good. So let's continue. So then the next
word that we have, next expression that we have, it is recently, okay? So, dijimos que recently era como recientemente. Está bastante parecido al español, ¿correcto? Entonces, have you seen any good films recently? Okay, ¿has visto alguna buena película recientemente? It goes at the end too. It goes at the end. Okay, and then the next part, it was this time expressions, like today, this week, this month. Okay, I think that this part is easier to handle, so we are going to continue with the next part, okay? Entonces, acá nos quedamos. Esta es la parte que les quería explicar para el día de ahora. Entonces, también podemos utilizar el presente perfecto para hablar acerca de experiencias pasadas. And we don't say when these events happen. Okay, we have two examples here. Example number one. We've been to Rome and Florence. Okay, aquí estamos diciendo de que yo he estado en Roma y también he estado en Florencia. Okay, entonces, ¿cuál es la estructura? Es el sujeto más el verbo auxiliar have or has, luego been, and then to, ok, been to. Así es como lo vamos a decir. Cuando queramos hablar de lugares en los que hemos estado, lo vamos a hacer de esta forma. Like, I have been to Guatemala, I have been to the US, I have been to France, or to Spain, something like that, ok. Whatever place that you have been to, you are going to say it this way, okay? Somebody is going to ask you, have you been to, and then whatever place that they are asking about. Entonces, así es como lo vamos a hacer, de esta forma. Teacher, No sé si es prudente, ¿verdad? Hablar de esto en este, ¿cómo se le llama? En este módulo, pero tal vez no sé si sería adecuado enseñar enseñarnos sobre las interrogativas negativas. Sí, claro, lo podemos hacer, no hay ningún problema, Brian. Sí, lo podemos hacer. Realmente. Gracias, teacher, gracias. You're welcome. So yeah, basically, like you said, well, for this topic, the information that we have is just for affirmative, negative, and just regular questions, not negative questions, but we can do it. We can do it. Lo vamos a hacer. Básicamente, lo único que cambia es que por acá, pues, le vamos a agregar una negación, pero es bastante similar. Así que vamos a hacerlo. Bueno, entonces acá, continuando, guys, tenemos la siguiente oración que dice, I haven't read that book. ¿Ok? Recuerden que el pasado de read se escribe exactamente igual, pero se dice como si fuera la palabra rojo. Se dice read. I haven't read that book. ¿Ok? Entonces, esto es para hablar acerca de experiencias utilizando el presente perfecto. ¿Ok? All right. So then, the next thing that I wanted to explain to you guys is this. We have never, ever, and before. ¿Ok? So, ¿cuándo utilizamos never? ¿Cuándo vamos a utilizar ever? ¿Y cuáles son las reglas? ¿Ok? Bueno, never lo vamos a utilizar especialmente para oraciones con una connotación negativa y también lo vamos a utilizar para dar respuestas cortas. ¿Ok? Like when somebody asks, have you ever read the book? Or have you ever read it? Then we are going to say, I have never read it. Or you can say, yes, I have. Or yes, I have read it. Entonces acá tenemos las diferentes opciones cuando nos hacen una pregunta utilizando never or ever. Aquí tenemos las opciones. Podemos decir, no, I never have. Or you can say, no, I have never, and the verb. Okay? Like in this case, it's read. Bueno, entonces lo podemos hacer de estas dos formas, guys. Cuando es negativo, podemos decir, no, I never have. O you can say, no, I have never. Y el verbo en el pasado participio. Recordemos que siempre va a estar en el pasado participio. Tanto la pregunta como la respuesta van a estar igual. Ya si queremos contestar de manera positiva, vamos a decir, yes, I have. Or yes, I have read it.
Okay, it's basically the same. Okay. Bueno, y la otra cosa que les quería decir, guys, es la ubicación. ¿Dónde vamos a colocar ever y dónde vamos a colocar never? Okay, as you can see, it goes before the main verb. Okay, in this case, you have you ever read it? Y aquí, I have never read it. Okay, as you can see, in both situations, it goes before the main verb, which is read in this case. Okay, entonces, no sé si tenemos alguna pregunta acerca de esto, guys. Sé que al inicio puede ser un poquito confuso, pero lo vamos a practicar para que no nos cueste, ¿ok? ¿Se pondrá entonces después del auxiliar? Se pone después del auxiliar, sí, por lo general sí, está entre el auxiliar. Antes del verbo. Y antes del verbo principal. Ok. I never have. Ok, so, any other question, guys? Entonces, ¿y cuál es la traducción de esto? Bueno, cuando nosotros decimos have you ever, estamos preguntando ¿alguna vez has hecho esto? Por ejemplo, ¿alguna vez has leído este libro? ¿Alguna vez lo has leído? Estamos preguntando sobre si ya ha tenido esta experiencia, esa persona. Y never, básicamente es, estamos diciendo que nunca, ¿verdad? Esa es la traducción, nunca. Never. Okay, then the next thing that we have here is the superlative plus ever. Okay, entonces podemos utilizar ever y también un superlativo que, bueno, esto creo que lo estudiaron ustedes en el módulo anterior. Un superlativo es cuando nosotros tenemos más de dos cosas o más de dos personas y estamos diciendo de que la cualidad de una de estas cosas o de una de estas personas tiene el grado más alto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando decimos, digamos, mi hermano es el más alto, por ejemplo, o yo soy el más, digamos, el más inteligente, por ejemplo. Okay, so you can see here we have the superlative, which is this is the best food I've ever tried. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el superlativo que es best, y luego tenemos acá la forma del presente perfecto. Y lo estamos haciendo exactamente igual. I plus the auxiliary verb like have or has. In this case it's have. And then we have ever before the main verb. Okay. Entonces, ¿acá qué estamos diciendo? Esta es la mejor comida que yo haya tenido, que yo haya probado. Y lo podemos utilizar en muchos casos, ¿ok? Podemos decir, por ejemplo, vamos a ver qué pudiéramos decir. ¿Algún ejemplo por acá? Permítanme buscar algún ejemplo. Por ejemplo, podemos decir, digamos algo negativo. This is the worst pain that I have ever had. Ok, lo vamos a hacer aquí. Lo voy a escribir para que lo podamos visualizar. This is the worst pain that I have ever had. Ok, si ustedes se fijan acá, exactamente la estructura que les estaba explicando acá. Estamos utilizando un superlativo, que en este caso que es el peor dolor que yo haya tenido. Acá tenemos el presente perfecto. I have ever had. Y como ustedes se fijan, acá tenemos ever justo antes del verbo principal. En este caso es have, pero en pasado participio. Ok, a ver si me pueden dar otro ejemplo, guys, acerca de esto. A ver, vamos a ver si lo entendemos. Digamos, si decimos, este es el día más divertido que jamás he tenido. Mm-hmm. Ok, very good example, Elvis. So you can say in that case, this is the funniest day that I have ever had. Ok, si se fijan, siempre es la misma estructura.
acá tenemos esta parte del superlativo, de lo que estamos hablando, y al final tenemos la parte del presente perfecto. Y también podemos hablar de otras personas, no solamente de nuestras experiencias. Podemos hablar, por ejemplo, de... Vamos a ver. Podemos decir también, por ejemplo, de alguien más. This is the longest time that my brother, no sé, vamos a ver, por ejemplo, has ever slept. I don't know. Just an example, okay? También podemos decir las experiencias de otras personas. Por ejemplo, podemos decir, esto es el mayor tiempo que mi hermano ha dormido. ¿Ok? Entonces, son otros ejemplos. Lo podemos usar para todos los tipos de personas. No solamente para mí, sino para otras personas también. Y siempre es la misma estructura, guys. Ok, so do you have any questions about this, guys? A ver... Lely, ¿me puede dar un ejemplo usted? This is the work time that my family has ever day. Has ever had, pudiera decir. Ever had. Mm-hmm. Very good job, Aleli. Sí, excelente. Entonces estamos diciendo que este es el peor momento que mi familia ha tenido o haya tenido, ¿de acuerdo? Muy bien, guys. We're going to practice on that because we need to practice that too. Okay, and then we have the last expression here, okay? It says number of times until now. Okay, en este caso estamos hablando de una acción que ha empezado en el pasado y que se ha repetido varias veces hasta ahora. Entonces, en este caso estamos diciendo, I've seen this film 3 times. Yo he visto esta película 3 veces hasta ahora. Me gustó mucho, entonces la he visto 3 veces. Probablemente es una de Marvel o algo así, ¿verdad? Hasta ya se puede los diálogos. Ya se los puede y todo. Ya saben qué momento el protagonista hace. Hasta yo sacó los sums, las canciones de la película para tener la parte. Los soundtracks, yes. Yeah, soundtrack. Sí, ok. Muy bien, entonces, esa sería la última parte, guys. Bueno, creo que todavía hacía falta una más. Any question, guys, about this? As you can see, we can do a lot of things with the present perfect. We can ask a lot of questions with this. You can ask about past experiences. You can ask about recent events. Many things, right? Esas pasadas experiencias son pasadas, pero que pueden continuar ahorita, ¿verdad? Uh-huh. Y probablemente seguirán continuando o quedan hasta este momento. Correcto. Así es, Erika. Son situaciones que empezaron en el pasado y tienen una conexión hasta el presente. Tienen un resultado en el presente, por así decirlo. Uh-huh. Pero ya no hay probabilidad que sigan ocurriendo, ¿o cómo? Sí, hay probabilidad de que sigan ocurriendo. Por ejemplo, en este caso, si usted se fija, dice, yo he visto esta película 3 veces, hasta ahora, uh-huh. Pero puede uh-huh. que la vea otra vez más. Ah, ok. Uh-huh. Thank you. You're welcome. Okay, yes. Como ejemplo, podría ser, I study English since last year. Yes, very good, okay. Yes. Okay. Excellent example, Cecilia, very good. So yeah, that's actually what I wanted to explain next. So thank you, Cecilia. You are ahead of me, okay, so that's good. All right, so the next thing here, it is with for and since. Just like the example that Cecilia gave, provided to us. Like you can say, I have studied English since 2 years ago, since 1 month ago, things like that. You can say for how long something has happened using the present perfect.
and using since or for. Entonces acá tenemos, guys, que podemos hablar acerca de situaciones que no han finalizado, como dice acá, y como lo estaba preguntando Erika, situaciones que comenzaron en el pasado y que no han terminado. Ok, tenemos acá esta pregunta, que es de lo que les estaba hablando. Son preguntas de información. ¿Qué es lo que significa? Que cuando nos hacen esta pregunta, no vamos a responder con yes or no. Vamos a responder con información. Entonces acá tenemos, how long have you been here? And the answer is going to be, I have been here all day, or I have been here an hour, or an hour and a half, things like that, okay? Entonces, y la estructura, guys, siempre es la misma, okay? Lo que les mencionaba anteriormente, have you been, y al inicio pues solamente le agregamos el WH word, like how, what, when, where, all those things, ok. Alright, so then the next example that we have, it is how long, for, and since, ok. Entonces, podemos hablar acerca de por cuánto tiempo ha sucedido algo o desde cuándo, utilizando el presente perfecto. Podemos decir, I have been married for 20 years, like the example. So this is something that started 20 years ago. It is still going on at the present time, and it can continue into the future, okay? So it has not finished. It's still going on. We can also say, I have been in this house since 2015, for example, since. Y vamos a hablar siempre de expresiones de tiempo, ¿ok? Ok, creo que esta parte ya la habíamos explicado, ¿verdad? Así que vamos a ver mejor la parte siguiente. Ok, so the next way that we can use the present perfect is like this. You can use all plus a time expression, ¿ok? ¿Y qué es una expresión de tiempo? Una expresión de tiempo es como cuando decimos esta mañana, este día, esta semana, este mes, cosas así, ¿ok? Entonces, we have the example that says, I have lived in this house all my life, ¿ok? All plus the time expression, in this case, my life. But it can be something different, ¿ok? It can be something like, I've lived in this house bueno, en este caso, vamos a ver otro ejemplo mejor, porque no va a quedar bien. Por ejemplo, puedo decir, I have had long hair all my life. Bueno, eso sería casi lo mismo, ¿verdad? Vamos a ver, otro ejemplo mejor. Podemos decir, por ejemplo, I have been here at this place all day. That would be a different example. Ok, ahora sí tenemos uno diferente. Estamos hablando de otra expresión de tiempo diferente, ¿verdad? Creo que ya solamente el mismo les estaba dando. Ok, so here we have a different time expression. In this case, we are talking about all day. You can say also, I have been here all morning or all afternoon. Different time expressions, guy. Can be whatever you want. De acuerdo. Y por último, la última que tenemos es lately. Lately, la traducción sería últimamente, ¿ok? Y normalmente nosotros la vamos a colocar al final de la oración. Entonces, lo utilizamos de la siguiente forma. Tenemos el ejemplo acá. Dice, we have been very busy lately. ¿Ok? Hemos estado muy ocupados últimamente. You can say any other things. You can say like, I have been late for work lately. Or I have been earlier for work lately. Things like that, okay? Always goes at the end. And you're talking about something that happens recently, okay? Últimamente. Okay, ¿tienen alguna pregunta, guys? Si tienen alguna pregunta, pues la podemos hacer. Y pues vamos a practicar, okay? Para que no nos aburramos, porque solamente si yo estoy hablando, pues es un poquito aburrido, quizás.
¿Alguna pregunta? Or no questions yet. I have one question, teacher. Hay unos ejemplos que dice how long, for, and science. Since. Ajá, since. ¿Cómo se usaría ese for y el since en una oración? O sea, ¿iría al final o en qué parte de la oración? Muy buena pregunta, gracias, Jaime. Sí, creo que eso no se lo había explicado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, usted puede decir, I have been here since 2 o'clock. Ok, entonces, since prácticamente va al final. No va al final exactamente, pero va antes de la expresión de tiempo. ¿De acuerdo? En este caso es desde las 2 de la tarde. Pero pudiera ser, por ejemplo, since yesterday. Ok, he estado aquí desde ayer. Siempre va antes de la expresión de tiempo. En este caso, para since. Y por la otra parte, también para for sería prácticamente la misma situación. Si usted se fija acá, dice we have been married for 20 years. Por un periodo de tiempo. Usted puede decir I have been married for 1 year or for 1 month. Things like that. So it always goes before the time expression. En ambos casos sería que va antes de la expresión de tiempo, ¿verdad? Correcto, correcto. Bueno, gracias. You're welcome. Very good. So, any other question, guys, before we practice? We're going to practice today, okay? Just like we always do. And I will be checking on you guys in case that you have any questions. You don't have to worry about that because I'm going to answer any question that you guys have. Ok, si no tenemos preguntas, guys, entonces vamos a practicar un poco. Los voy a colocar en grupos para que podamos practicar. Yo voy a estar moviéndome en los grupos para que podamos resolver cualquier duda que ustedes tengan, ¿de acuerdo? So, here we go, guys. Just give me a second. Okay, there we go. Sí. Join. Haciendo oraciones, ¿verdad? Sí, sobre es. Eso, utilizándola. Pasado dice experiencias pasadas. Desde never ever before, but teacher. That is correct. Yes. Okay. Okay. Ya lo vi. Never ever before. Yes. Never ever y before. Okay, never ever y before. Like you ver. Hello, guys.
Hello, teacher. Hello, Fatima. How are you doing? I am fine. Very good. And you? Fine. I'm just a little bit, I just have a sore throat. I can barely speak. I don't know why. Maybe because of the temperature. Sometimes I get allergies because of that. So I'm not feeling so good. Okay. But I will take a pill, maybe some aspirin or something like that, so I can feel better. But thank you for asking. Thank you. Okay, so do you have any questions, Fátima? Estamos haciendo una pregunta con la compañera y no sé si está bien. Mm-hmm. I have been in the university for 5 years. Okay. Correcto. Muy bien. Ya volví. Okay. Está teniendo problemas de conexión la compañera. I see. Yeah, that happens sometimes. Mm. Yes. Sometimes I have problems with the connection too. Okay. Fortunately, yes, yes, I know. Fortunately, today that hasn't been the case. But I just lost the electricity once earlier today. Yo tengo una aquí. But it came back. Okay, so what example do you have, Raquel? I have been working all the weekend. Okay, so you said that you have been working all weekend. Okay, very good. Very good. Está muy bien, Raquel. Ese sería prácticamente, es casi el mismo tema que estamos viendo, pero es como un tiempo continuo, ¿ok? Porque usted está diciendo que ha estado trabajando. Ajá. Si lo hacemos del presente perfecto, tendría que ser como I have worked all weekend. Just worked. Yo he estado trabajando. Okay. Correcto. Yo he estado trabajando todo el fin de semana. Ah, ok. Very good. Ok, so do you have any questions? I can see that you guys understand, your girls can understand the subject. So do you have any other question, anything else that I can do for you? Or no question yet? Not really. No question. No question so far. Okay, very good. So I'm going to continue with somebody else. Very good. Please keep practicing, girls, okay? So you have any more experiences that you would like to share, maybe you can make some sentences about that. For example, you can say, well, I have been to Guatemala. I have been to San Miguel. I have never been to La Unión, in my case. I have never been there. You can say things like that, okay? So try to practice as much as you can. Okay. Okay. Vamos a ver por acá. Elvis. USA. Wow, USA. Yes. Where do you visit exactly place. In the USA? My sister live there. My sister. Where place? Where state? Yes, yes. My sister live in New York. New York. Mm-hmm. It's a big city. My wife visited New York the last week. She has been the first time there. She said me that it's a big city. It's a big buildings and the metro is amazing. Yes, it's beautiful city. It's colder. Yes. It's expensive. Expensive, yeah. It's expensive. The water $10. And you teacher, have you ever been in another country? No, I haven't. Only really. El Salvador?
Only El Salvador. Yes, Elvis, I wish I could go to another country, but so far I haven't been able to do it because, well, I haven't been able to afford it yet because I know it's expensive. I mean, you need to have at least $1,000, sometimes even more. So I have never been to another country. What about you? Yeah. Have you been to another country, Elvis? No, I haven't. You have only El Salvador. Only El Salvador too. Okay. you has learned English here in El Salvador? Yes. Yes, I learned English here in El Salvador. It's just that ever since I was like a kid, when I was like 11 years old or something like that, I started studying. Okay, I really liked it. And I was like all the time watching movies, listening to songs, different songs. And then when I went to high school, I had the opportunity to learn a little bit more. And after that, I just practiced by myself. So I basically, I taught myself. Teacher, you speak very well. Thank you. Thank you. How long has you taught, no sé, English? How long have you taught English? Well, actually, I taught English about, let's say, 4 years ago. I had the opportunity to talk to younger kids, like they were like 6 years old kids. And then after that, just recently, about 6 months ago, I started with Inglés Corporativo. So I have been with them for about 6 months only. Okay. Nice. Congratulations. Thank you. Thank you, Elvis. Yeah, I mean, I am learning every day, actually, and I'm trying to improve because I know that there are a lot of things that probably I don't know. So I'm trying to practice every day and keep learning because that's the way that it should be, I think. Have you ever le han dicho que parece a Messi? No. It's the first time. It's the first time, actually. Yeah. Es verdad. Ojalá. Sí, me gusta jugar, la verdad, pero no soy tan bueno como Messi, eso sí. Where do you live, teacher? Yo vivo en La Libertad, en San Juan Opico. Oh, yeah. It's very nice fish. Yes. ¿Verdad? Okay. Okay, nice. Bueno, solamente les quería decir un par de cosas. Gustavo, usted estaba comentando que su esposa estuvo hace una semana, la semana pasada, en Nueva York, ¿correcto? Yes. Okay. So, most of the times we say she was there the last week, but we need to say instead she was there last week, okay? We need to remove the. You don't have to say okay. The last week, just last week. Last okay. Thursday, last Saturday, things like that. Okay, just that. But every other than that, you guys are doing good. Okay, so do you have any questions at the moment? Anything else that I can do for you? It's clear. Okay. Clear. For me, I need to practice more this time because sometimes very difficult the verbs, the form of the verb in present perfect. That happens, yes. Mm-hmm. Eso pasa, pero no se preocupen, ustedes están haciéndolo muy bien y solamente es cuestión de practicar. Yo estoy seguro de que ustedes practicando, pues, se van a volver muy buenos. Yo, la verdad que estoy seguro de eso. Así que, thank you. Ánimo, guys, sigamos. You're welcome. Thank you, teacher. You're welcome. Vamos a ver por acá. Pero, ajá. Aprovechemos al teacher ahorita. Hello, guys. Yes, do you have any questions for me? Anything that I can do for you? Bye, yes. Karen. Dígale ahí. I have a question. Okay. My example is I have been dating a love lady.
el pasado es, bueno, mi verbo es it, ¿verdad? Uh-huh. Usaría el pasado, ¿verdad? Uh-huh. Con la pronunciación ey, ey. Correcto, sí, en este caso, Karen o Suleyma. Karen, ok. En este caso, Karen, usted está utilizando prácticamente el presente perfecto continuo, ok. En este caso está hablando de una acción que tiene cierta continuidad, ok, que sigue sucediendo. Entonces, lo uh-huh. está conjugando bien, ok. Usted está diciendo, I have been eating a lot lately, ok. So that's fine. Because you just need to remember that we need to use the subject, then have or has, and after that, it is the verb in the past participle. In this case, be, okay? And then it turns into been. Así que lo estamos haciendo bien. Sería, I have been. Y luego sería, en este caso, como es continuo, le colocamos el otro verbo de la forma continua. Pero está bien. Todo está bien. Okay. Uh-huh. Éxito. Éxito. Éxito, sí. Entonces, y cuando explicó lo del superlative, yo hice un ejemplo. Ok. This module is the most interesting we have ever had. Very good. Ok. Solamente lo del principio no le entendí al 100%. Dijo que este... This module. Ah, este... ok. Este módulo. Este módulo. Es correcto, este módulo es el más interesante que hemos tenido. Sería correcta en el ejemplo que dio del superlativo. Es correcto, muy bien, Karen. Y si yo digo, teacher, I have been sleeping so much the whole week. I have been sleeping, yep, that would be fine too, that would be fine too, Silvia. I have been sleeping too much. Uh-huh. Right, okay, yep, that would be fine. Okay. Muy bien, guys. Están haciendo un trabajo perfecto. Lo felicito porque van muy bien, la verdad. De hecho, ya se me están adelantando porque este tema que ustedes están haciendo, pues es otro tema, de hecho. Silvia lo dijo. Ok. ¿Cómo? Está bien. No, pero eso es lo que acaba de decirnos. Sí, no, está bien, está bien. No, yo me refiero que es la parte de la. O sea, el presente continuo, o sea, ya es un poco más adelante, ¿verdad? Ah, ajá. El presente continuo, sí, tenemos el presente perfecto, ¿verdad? Sí, entonces está bien, muy bien. Me gustan mucho los ejemplos, creo que lo estamos haciendo bien. No sé si tienen otra pregunta. Ya casi vamos a terminar, de hecho. No, estamos bien. Sí, ahorita. No, con lo que en el ejemplo que usted va a escuchar, I have lived in this house all my life. Uh-huh. Y luego que para usar science, dijo usted, mejor since. Cambio. Ajá. Entonces, no sé, yo como estaba en eso, estaba tratando de adaptarla. Yo hice lo mismo, solo que puse, I have lived in this house since 2020, no uh-huh. sé si quedaría así. Sí, está bien también. Usted puede decir desde y una expresión de tiempo, como en este caso, desde el 2020. Así que estaría bien también. Creo que se congeló la pantalla. Hola. Vamos a ver. Sí, Erika. Pues, sí, de repente se fue la conexión, no sé qué pasó. Uy,